Lo que tiene muy poco rango dinámico, o sea, los mid-bass suenan muy, muy despacio, o sea, no tiene sorpresa, no tiene punch. La separación estéreo es buena. El ancho de escenario no sobresale del auto, sino que está 10 centímetros por dentro de los tweeters. La separación estéreo es buena. El centro de escenario es bueno. Acá. Con buen foco, La altura es muy buena también. Tiene seteado para el lado del conductor, el cliente. Vamos a ver la profundidad. No escucho profundidad casi, Muy mala la profundidad. Escucho una pared acá. Vamos a ver los graves profundos. Increíble, pero sonó esa nota, Bien, Eso es ancho de banda, muy bien. No estoy escuchando fuerte, ¿no? O sea, estoy escuchando en un volumen de 21. Vamos a escuchar ahora si distorsiona a máximo volumen. Hasta ahí es agradable y después... No es agradable, pero no es tan mala la distorsión, se puede escuchar. No es para nada malo, pero bueno, tiene esas falencias. Voy a escuchar con la corrección de los dos asientos y te voy a contar. Ajustes, sonido. Se abrió. Tengo más amplitud, pero perdí el centro. Pero más ancho ahora, tengo más ancho de escenario ahora. Tengo 5 centímetros por fuera del auto de cada lado. La altura se cayó. Se escucha raro el cantante, se escucha de los dos lados. No tengo centro. Tengo el cantante así. La boca gigante. Por momentos se escucha todo el cantante a lo largo de todo el escenario y por momentos se me encaja acá. Pero bueno, como en todo el car audio siempre son compromisos. Cuando mejoro una cosa, empeoro otra. Y siempre hay que tratar de buscar el mal menor, ¿no? O sea, ecualizo para todos los asientos, escucho peor desde el lado del conductor. Ecualizo para el lugar del conductor y escucho diferente también del lado del conductor. No es la mejor escenario de esta forma del lado del conductor, pero se escucha mejor que de la otra, ¿no? O sea, eso es a modo de cada uno y a criterio de cómo ecualizar. Y los parlantes de atrás no se me han llegado al oído. O sea, en ningún momento se me ha ido para atrás el cantante, ni el bajo, ni nada. O sea que el escenario frontal está muy bien logrado acá en esta camioneta Ford Ranger. Acá está mi análisis, amigos, de hoy de esta camioneta.